Hola mis amores de mi corazón, ¿cómo están los más lindos del mundo hoy? ¿Cómo les ha ido a mis preciosidades? ¿Sí? Bueno, y este video es de los más pedidos, mis amores. Es una cosa así, como que se desesperan y como que necesitan saber cómo hacer que ese macho o esa hembra esté pendiente de ustedes. Que los llame, que los busque. Mejor dicho, que esté adicta o adicta a ustedes. Y es tan fácil, mi amor. Tan fácil. Así que yo les voy a dar... Mi vida, mi amor, mi corazón. Y uno de los tips va a estar dividido en dos, así que digamos que son como cuatro, ¿no? Más o menos. Para que ese man o esa chica, sí, que me lo trae ahí, pues esté pendiente, más pendiente de usted, mi amor. Este, mi amor, es como un truco de, ¿cómo llamarlo? No sobreexponerse más de la cuenta, ¿sí? No dar más de lo que él o ella están dando. Sí, por ejemplo, si él o ella te invita a una cita, mi amor, tú no la invites o lo invites a dos. No des más. Espera que él empiece a dar o ella empiece a dar, para tú también dar, mi amor. Porque si él te invita a una cita y tú lo invitas a dos, es como que... ¿Acá qué está pasando? Tú te estás entregando demasiado, te estás entregando todo y demasiado rápido. Y eso le quita el misterio, eso le quita el sabor. Entonces, por ende, él va a decir o ella va a decir, bueno... Está demasiado interesado, es como que demuestra demasiado y yo necesito un poco más de misterio, incluso ir más despacio. Entonces, mi amor, si él te acepta una cita o te pide una cita, pues tú acéptale otra o pídele otra, ¿sí? Tingui, ting. Tingui, ting. Y no tingui, 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 tingui. ¿Ok? Y si él no te acepta la cita, mi amor, pues tú ya no le propongas nada más. Déjalo de ese tamaño. Déjalo que él o ella sean los que propongan la siguiente cita. Tú... Callada la jetica. Es que tener tanta necesidad por esa persona es como que estar necesitando escribirle, estar necesitando verlo, estar necesitando tocarlo. Pues como que no. No le des más, mi amor, de lo que necesita. No le des más de lo que quiere. Que te lo pida. Lo que necesitan de ti. Sea con acciones, sea con palabras, etc. Mide muy bien, mi amor, el contacto que tienes con esta persona y cuánto contacto tienes con él o ella. Okay. Bueno, mi amor, esta es súper... Súper. Obvio, yo creo que la mayoría de la gente la sabe, pero bueno. No sabrá decirla. Y es mantener, mi amor, ese... ¿Cómo decirlo? Esas incógnitas, mi vida, esos misterios. Como no desvelar o develar o... Carajo se diga. Todo, mi amor, de una. ¿Sí me entiende? Cuando usted está hablando, cuando usted está saliendo, cuando usted está viendo, cuando lo que sea, con otra persona, mi hijita o mi hijito, no se ponga a hablarle y a decirle todo acerca de usted, mi amor, la primera vez. ¿Dónde viene? ¿Dónde estudia? ¿Dónde trabaja? ¿Qué hace por las tardes? ¿Qué come por las mañanas? Que no sabía qué calzón ponerse esta mañana. No, mi amor, a ver. Lo que usted tiene que hacer con este man, con esta chica, es mantener ese misterio e irlo develando o desvelando poco a poco. Trinqui, trinqui. Porque es como si, no sé, usted le da 2 litros de agua a una persona y después le quiere dar más, pues claramente la persona no va a querer más agua porque ya le dio suficiente, ya le dio todo lo que la persona necesitaba, entonces, ¿para qué? Entonces, mi amor, sobre todo si están hablando, qué sé yo, por WhatsApp, por Messenger, por Facebook, deje siempre las conversaciones como en un punto de tensión, como por el continuará, porque esto va a hacer que esta persona quiera seguir quedando contigo, quiera seguir hablando contigo, quiera hacer, incluso decir, ok, yo quiero ver a esta persona porque esta persona necesito más de ella, necesito saber más de ella. Pongamos otro ejemplo acá. Por ejemplo, cuando los manes lo quieren conquistar a uno, ¿no es cierto? Que ellos agarran y sueltan todo su arsenal de conquista los primeros, qué sé yo, 2 meses o el primer mes. Y de pronto, cuando ya no hay nada más y ya no tienen más arsenal de conquista, entonces la cosa empieza a ponerse como aburrida, como... Y este man ya no tiene más herramienta. ¿Aburre o no? O no, dígamelo. Dígamelo usted. Así que, mi amor, para que este man esté pendiente de usted o esta mujer esté pendiente de usted, suéltele las cosas de a poquito. Dele sorbitos de agua. No se lo suelte todo, ¿ok? ¿O yo? Mi amor. Un truco que funciona mucho, mi amor, es cuando estén hablando, por ejemplo, así, en chat o por teléfono, lo que sea. En el mejor momento de la conversación, ahí cuando la están pasando súper bien los dos, ¡pum! Le cortas la conversación y le dices que tienes que ir a hacer algo, que ya no puedes hablar más, que te estás quedando sin batería, lo que sea. Déjalo ahí, en ese momento, para que en la próxima conversación, mi amor, él quiera seguir hablando, él quiera reanudar conversación contigo, porque quiere saber más, mi amor.
Bueno, y este es un tema que ya toqué en otro video donde lo explico un poco más a fondo, si me entienden. A fondo. Pero bueno, se llama... Lo que llaman... El contacto cero. El contacto cero, mi amor, se divide en dos partes. Está el contacto cero, que es contacto cero total. No estás en contacto con esta persona. Y está el contacto cero emocional, que significa que no respondes a ninguno de sus estímulos emocionales. Voy a explicar bien este asunto acá porque vea. Vamos a empezar entonces con el contacto cero. Cero todo, ¿ok? Entonces el contacto cero de todo es si el man te escribe o la vieja te escribe, tú no le contestas nada. O sea, cero contacto. No le contestas. Esto es extremo, esto es bastante, bastante extremo, mi amor. Esto, mi amor, solo aplícalo en el momento que tú sientes, que tú piensas que estás dando mucho más que lo que esa persona te está dando. Cuando tú ya sientes que, pues pucha, no estoy recibiendo lo que necesito de esta persona, entonces, ¡pum! Contacto cero absoluto. De una. Por ejemplo, si se ven cada vez que él quiere solamente, si me entiendes, tú le propones algo y él no le da importancia, o te dice que no, o no quiere salir contigo, y solamente cuando él quiere, donde él quiere, cuando él quiere, cuando no te sientas valorada, cuando sientas que de pronto está jugando contigo, que te está siendo infiel, si me entiendes, ese tipo de cosas. Solamente me llama cuando me necesita para algo, que le haga un favor, o que no tiene nada mejor que hacer, está aburrido en cuarentena en la casa, entonces ahí sí me llama. Cuando de pronto tú eres el plato de segunda mesa, la segunda opción, ahí, mi amor, ahí es cuando aplicas el contacto cero. Pero bueno, cuando explique bien los dos contactos cero, entonces tú vas a elegir cuál aplicas y cuál no, ¿ok? Y con el contacto cero, a ver, no tienes que bloquearlo de las redes sociales, del WhatsApp, etcétera, ¿no? Nada, que ni siquiera borrar su teléfono y no, déjalo tal cual está. Entonces en esto, no lo llamas, no le escribes, no le contestas, no publicas nada en redes sociales, ni una pincha indirecta hacia nada, nada que tenga que ver con él o ella. No hablas con sus amigos, no hablas con su tía, no hablas con su perro, no hablas con nadie que tenga que ver con él. Contacto cero absoluto, mi amor. Y me vas a decir, Lau, pero es que a mí me duele mucho hacer eso, yo no quiero dejar de contestarle, yo quiero hablar con él o con ella, yo quiero estar con él, con ella. Ok, mi amor, yo entiendo, eso duele. El contacto cero duele cantidades muchas veces. Entonces lo que intentas con el contacto cero absoluto es depurar, porque si una persona realmente le interesa, realmente te quiere, va a insistir, va a estar ahí. En cambio, si no, con el contacto cero, boom, depuras, ¿sí me entiendes? Sale. Y es como una forma de pagarle con la misma moneda, ¿sí me entiendes? Que él sienta lo que tú sientes cuando él no está pendiente de ti, cuando te busca como segunda opción, cuando te busca cuando está aburrido. Que entienda eso, ¿sí me entiendes? Que lo viva también. Entonces el contacto cero, mi amor, también te sirve para recuperar tu vida, para recuperar la vida que tenías antes de él o de ella, ¿ok? Te sirve para darte un tiempo, para recuperarte también emocionalmente y saber en qué lugar de la relación realmente quieres estar. O si quieres estar con esa persona o no, mi amor. Porque el contacto cero para lo que sí es bueno, mi amor, es para enseñarte a amarte a ti misma. Y a darte el valor que te mereces. Sí, señores. Bueno, y el contacto cero, que me refería al contacto cero emocional. O sea, no responderle a ningún tipo de estímulo emocional que tenga hacia ti. Mi amor, te amo, eres lo más lindo, estás hermosa. Qué linda foto que tienes de WhatsApp. Ni un gracias. En cambio, si te escribe, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Pero sin palabras especiales, sin palabras de amor, sin palabras de conquista. Si te escribe más o menos como un amigo, tú le puedes contestar, pero le contestas de una forma muy fría. Hola, ¿cómo estás? No, en este momento no puedo. No, en este momento no quiero. O no, en este momento no se me da la regalada gana. ¿Sí me entiendes? Ese tipo de cosas, pero fría, distante. Y si te dice, ay, te amo, te adoro, quiero que vuelvas, te extraño, nada. Ahí sí no le contestas nada, mi amor. Te quedas callada, como si nunca hubieras leído ese mensaje, como si ese mensaje nunca hubiera existido. Por más que te estés muriendo por dentro, te estés muriendo por contestarle y decirle, yo también te extraño, yo también te amo, yo también quiero estar contigo, no, mi amor, porque vuelves y caes en el juego. Y con esto lo que estamos tratando es que salgas de ese juego y te des el valor y el amor que tú necesitas. Entonces, mi amor, es tan fácil como no estar disponible para esta persona 100% del tiempo. Dedícate a ti, dedícate a hacer tu vida,
tú, que te extrañe, mi amor. Tienes que darle el lujo de que te extrañe, de que quiera realmente hablar contigo, de que realmente le hagas falta, de que realmente sepa que tú no estás ahí cada vez que él se le da la gana aparecer o ella se le da la gana aparecer. Si tú le das el lujo de extrañarte, si tú no estás disponible todo el tiempo, esta persona cada segundo que pase contigo hablando, cada segundo que pase contigo juntos, lo va a valorar mucho más que si tú estás ahí disponible, dando, dando, dando y dando. Porque cuando uno sabe lo que tiene ahí y sabe que eso está disponible, pues uno no le da la importancia. Pero cuando sabe que eso se puede ir, ahí sí lo quiere. De ahí viene, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Bueno, corazones de melones de mi vida, les mando unos besos así, grandísimos. Ay, me duele acá por hacer push-ups. Les mando muchos besos y abrazos del corazón. No se les olvide Instagram en la caja de descripción. Y nos vemos la próxima, mis amores. Hasta luego, niños.